nos estamos emparejando a nivel de información con todo el gremio, de forma de que todos estemos en capacidad de discernir y elegir, atentos, atentos, colocándonos inmediatamente después en estado de alerta para atender lo que emerja de esa comisión. Identificamos que nuestra caja se basa en tres pilares. Uno, el de solidaridad intergeneracional. Los activos pagamos hoy las jubilaciones de los pasivos y cuando seamos pasivos, otros activos sostendrán nuestras jubilaciones. También el pilar, el concepto de capitalización colectiva. Los beneficiarios y los contribuyentes de la Caja de Jubilación y Pensiones Bancarias no tenemos cuentas personales de ahorro, sino que ahorramos y generamos fondos de reserva en forma colectiva. Y por último, el pilar de autonomía. Somos una caja paraestatal, una ley nos permite el ejercicio de esta actividad y lo hacemos con mucha profesionalidad y responsabilidad, al igual que las empresas que contribuyen a la misma y también el gobierno que participa en la dirección. Hay que cambiar los sistemas de tributación, porque yo le digo, por ejemplo, la tasa básica de reemplazo hoy en Uruguay está en un 50%. ¿Qué es la tasa básica para que la tasa de reemplazo? Es el porcentaje que se cobra jubilado respecto a los ingresos que se tienen en actividad. Obviamente que con niveles salariales muy altos, a una tasa de 50% a la gente le da para vivir. Pero si ese nivel salarial durante los últimos 10 años o los mejores 20 no es lo suficientemente alto, es la mitad de algo que ya de por sí ya era insuficiente. Entonces, la baja de las tasas de la tasa de reemplazo tiene un límite que está dado por las propias condiciones de subsistencia. Lo mismo pasa con, desde otro punto de vista, con el parámetro de la edad jubilatoria. Es cierto que la gente vive más, es cierto que en algunas actividades se estaría en condiciones de prolongar la vida laboral. Ahora, también es cierto que el mercado laboral tiene contradicciones. Hay actividades que no absorberían a trabajadores de más de determinada edad. Y por otra parte, si uno mira lo que son las tasas de desempleo, se va a encontrar que hay un fuerte desempleo en los jóvenes.